Carmen Borrego ha vuelto a vender a su hijo por dinero. Lo ocurrido en Sálvame es indigno e inmoral. José María Almoguera y su mujer Paola Olmedo celebraron la baby shower de su bebé. Una fiesta en donde revelaron que esperan un niño y a la que Carmen Borrego no ha sido invitada. La hermana de Terelu Campos se emocionaba en Sálvame ya que el programa improvisó su particular fiesta del bebé. Cada colaborador le hizo un regalo. La colaboradora prefirió no entrar en detalles, porque cualquier palabra en público sobre su hijo podría perjudicarle. Carmen ha expresado que tiene muy claro que conocerá a su nieto y que va a ser la mejor abuela del mundo. En su día, Carmen tomó la decisión de no hablar más con su hijo y prefiere no saber noticias acerca de la vida de su entorno, para que nadie pueda sospechar que es ella la que las filtra. Carmen acudió al programa dando a entender que no sabía nada ni del sexo del bebé ni de la baby shower, que se había tenido que entrenar por los medios de comunicación. Algo que finalmente se descubrió que era falso y que acabó admitiendo. Carmen Borrego ya sabía lo de la baby shower y el sexo de su nieto, pero se prestó a hacer un teatro en Sálvame para dar a entender que se enteró en directo. La noticia estaba en los medios desde horas antes de la emisión de Sálvame. Más allá de eso, vuelve a meter a su hijo en el programa a pesar de que no quiere saber nada y que le está costando su relación con él. Todo por el dinero.